Mire, según Diego Borja, y usted habrá visto seguramente el TikTok de Diego Borja, la deuda en el gobierno de Correa llegó a 42 mil millones de dólares en 10 años. En los últimos 7 años subió a 92 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares más. Y la pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Usted ha visto carreteras? ¿Ha visto hospitales? ¿Ha visto escuelas? ¿Ha visto obras de infraestructura? ¿Ha visto algún puente? Permítame, yo lo he visto. No hay. Hay que llamar a 50 mil Platimiro. millones más. ¿Se acuerda de Platimiro, economista? No, ¿qué es Platidino? Vladimiro Álvarez, cuando le hicieron Ah, una parodia, que ya. salían él en campaña cuando fue candidato asambleísta en la época del 94, 95, salía. Vladimir Álvarez ¿Dónde Grau. está la plata? Exacto. ¿Dónde está la Esa es plata? la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos. Y el Ecuador sigue endeudado, sigue pagando al Fondo Monetario Internacional. En el periodo en que el Ecuador no firmó cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que es el periodo del año 72 al año 81. La tasa de crecimiento, 78-81 me refiero, la tasa de crecimiento promedio superó el 8 y 9% en el gobierno de Rodríguez Lara. Y en el gobierno de Correa, la tasa de crecimiento de la economía estuvo en 4.5%. Es decir, el Ecuador ha crecido cuando no hemos estado con el Fondo Monetario Internacional, porque el objetivo del Fondo Monetario Internacional es destruir los estados-nación. Y las Es muertes ese. violentas en la época de Correa creo que estaban por el 5 por cada 100.000 habitantes, si no me Hoy equivoco. estamos en más de 45. 45 y llegamos a 50 casi que hasta fin de año. Y No, y, dice pero el no solamente. gobierno que no hay que arriesgar lo ganado. La pregunta es, ¿qué hemos ganado? Mire, cada vez que yo ya no le escucho al presidente porque realmente me enfermo. Es un muchacho que debe estar en TikTok y debe estar informado en TikTok, porque desconoce por completo la realidad del país. Y no solamente él, sino su equipo de ministros. Y prueba de lo que es su equipo de ministros es precisamente este plan de inversiones. Y usted vea cuál es el nivel de ejecución en los diversos ministerios. Y usted Hay un pregunta en los diversos ministerio que tiene el ministerios. 0%, el Ministerio de Trabajo. 0%. Se da cuenta, cuando usted tiene que capacitar, cuando usted tiene que preparar la mano de obra y los trabajadores para la cuarta revolución tecnológica, ¿qué está Ministerio de bajando? Defensa, 2%. Por Dios, y estamos en la lucha contra el crimen organizado, contra la criminal, contra la violencia, contra las bandas delincuenciales. ¿Puede entender usted eso? O sea, Oiga, no pero entiendo. ayer en la entrega de esos carros blindados que hizo el presidente de la República, un poco como reclamándose, yo diría él mismo, porque ya tienen desde el mes de enero que no se han entregado estos vehículos, dice. Pero si ellos mismos los tienen desde enero, pero él no sabe, pues, ni siquiera está enterado que esos vehículos estaban desde enero, pero no estaban todavía aptos para entregarse. Tenían que terminar de equiparlos. Pero mire de lo desinformado que está el presidente de la República. Como le digo, se informa en TikTok. O sea, yo no sé, el señor presidente es una mezcla de millennial, de generación Z y de generación de cristal. Punto, es lo que puedo decir. Es decir, algo que usted no entiende. Porque realmente debería estar preocupado por todos estos problemas que se nos vienen, por aumentar las inversiones, por dinamizar la economía, por la generación de empleo, por reactivar el aparato productivo, inclusive para él incrementar sus exportaciones, incrementar los ingresos del presupuesto del Estado. O sea, para quedar bien y decir, bueno, vamos adelante y voy a ser candidato en el 2025 por lo que he hecho. O Lo que sea, sí ha debería haber una preocupación. aumentado es la exportación de droga en barcos bananeros. Tienen que decirnos en qué empresa bananera. Y hasta ahora yo no sé en qué, de quién era la hacienda donde se encontraron 22 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Miren, eso de la droga tiene que en algún momento resolverse,
Porque mientras tenga una demanda creciente en los Estados Unidos, una demanda creciente en Europa, eso no se va a parar. Y mientras estén los norteamericanos involucrados directa o indirectamente en el negocio del narcotráfico, eso tampoco se va a parar. Hay un montón de documentales que usted puede mirar y que vale la pena mirar los documentales en YouTube sobre la participación de la DEA, de la CIA y demás en todo lo que es el circuito de comercialización, distribución y lavado de dinero del narcotráfico a nivel mundial. Pero ese es un tema que no se va a resolver y va a incrementar la violencia. Y que en última instancia el Ecuador tiene que repensar que los ofrecimientos que nos van a venir de campaña, mucho es demagogia. Nos van a ofrecer cosas que no se van a poder cumplir. Y sí se requiere una ruptura. Y la primera ruptura es decirle al Fondo Monetario Internacional, gracias señores, hasta aquí llega su apoyo, no queremos. La primera. La segunda ruptura es decir a la minería, hasta aquí llega. Mire, a nivel minero se piensa que en el Ecuador van a exportar en los 30 años alrededor de 200 mil millones de dólares. Pero de esos 200 mil millones de dólares, el Ecuador recibiría, por concepto de regalías, entre 5 mil y 10 mil millones de dólares. Es decir, alrededor de 300 millones de dólares anuales. Economista. Para la minería y punto, porque si no va a ser el Ecuador un desierto con toda el agua contaminada. Ese es el crimen que están cometiendo. Y por eso se necesita ya el estudio de las cuentas satélites ambientales y particularmente del sector minero y el impacto que va a tener en el futuro. Si usted necesita dinero, cóbreles a los que tienen. Así es. Cobre a la gente, a los 265 ecuatorianos que tienen 30 mil millones de dólares en Suiza. Y usted vea quiénes son los ecuatorianos que tienen 36 mil millones de ahorros en la banca ecuatoriana. ¿Cuántos ecuatorianos de los 17 millones que somos, incluido usted y yo, tenemos capacidad de ahorro? Mire, usted andamos tiene capacidad. ¿Sabe cuánto tengo de ahorro yo ahorita? Cuando yo me acogí a la jubilación, me dieron como 8 mil dólares en el IES. 8 mil dólares. 8 millones y cuidado lo secuestran. 8 mil dólares me dieron en el año 2017 de jubilación. El IES, cuando me jubilaba. 8 mil dólares. ¿Sabe cuánto me queda ahora? 200. 200. Y le tengo ahí guardadito como colchón. Así andamos todos, doctor. Entonces, dígame, ¿cuáles son los ecuatorianos que tienen capacidad de poder depositar 36 mil millones de dólares, según el universo, en ahorros a plazo fijo? Y de esa gente debe pagar impuestos, pues. Sí. Usted no puede dar condonación de intereses a los grupos económicos, pues. A esos son los que los benefician siempre. Economista, rápidamente ya en la recta final de este diálogo. Ayer el economista de Juan Carlos Vega, economista agrónomo, creo que es el ministro de Finanzas, dijo que los campos de producción petrolera que están a cargo de Petroecuador van a ser concesionados o van a ser entregados a empresas transnacionales que van a manejar esos campos, porque Petroecuador no tiene la capacidad ya para seguir aumentando la producción petrolera. ¿Esto significa una privatización de los campos petroleros? Eso es un poco lo que quieren. Lo que quieren es privatizar el país. Lo que quieren es que las empresas transnacionales se lleven todo lo que pueden. Y eso hay que parar. Y el futuro gobierno, que espero que sea un gobierno progresista, pare eso, pues. O sea, además hay un dato que no estoy seguro. Pero se está hablando de que el Ecuador está vendiendo el oro físico, pues. Y eso yo quisiera confirmar, porque ese es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo en este momento de desdolarización, de crisis financiera, de los BRICS, se le puede ocurrir vender el oro físico, pues? ¿En qué país andamos? Estimado Jaime, eso es un crimen. ¡Crimen! Economista. Si eso es cierto, habría que ver. Si es cierto, es un crimen. Y la Asamblea debería intervenir. Usted tiene que tener como respaldo el oro.
¿Qué es lo que nos está viendo? Un cambio a nivel mundial, un punto de inflexión, una crisis civilizatoria. Y usted se deshace del oro, por Dios. Pero ya lo hizo Guillermo Lasso en su momento y también al principio de este gobierno, Noboa, vendieron parte de la reserva en oro. Fíjese. Así anda y está el país. Haciendo mi ley en la Argentina. Y todo es sigilo. ¿A quién se le puede ocurrir? Mientras Rusia y China siguen comprando oro. Respaldan su moneda. Por supuesto. Y usted tiene el yuan respaldado en oro. Nosotros vendemos. Ay, Dios. Estamos como los Estados Unidos, no respalda la moneda, aunque no tenemos moneda nosotros. Ah, los Estados Unidos tienen esa ventaja. Pueden emitir hasta el infinito, pues. Si está viviendo de gratis 40 años, 80 años, perdón. Son 80 años del Fondo Monetario Internacional que los estadounidenses y los europeos viven de gratis. A costilla, de todos los países de la América. Qué bonito, ¿no? Por supuesto. Oiga, pero qué bonito, ¿no? Un país que cuando necesita plata, prende la impresora nomás e imprime billetes y reparte. Lindo. 10 mil millones de dólares diarios emite los Estados Unidos. Cerca de 10 billones desde el 2010. Qué cosa. Doctor. Lindo.